Iniciando grabación. Bien, pues buenos días. Les agradezco a todas y a todos que estén puntualmente de nuevo en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, en la que vamos a continuar hablando de la revocación de mandato. Bueno, vamos nada más a recordar lo que platicábamos el viernes. Yo estoy seguro que este fin de semana seguro estuvieron leyendo del tema y empapándose. No salieron a comer carnitas ni birria, entonces pues, seguramente. Pero bueno, por si alguien no lo hizo, vamos a recapitular, ¿no? La verdad es que si se pusieron a estudiar esto en lugar de ir a la birria, mejor vayan a la birria. Bueno, decíamos entonces que esta es una figura de la democracia participativa, la revocación de mandato. Señalábamos que hay dos maneras de entenderla, ¿no? La revocación de mandato como un castigo, como una sanción respecto a un representante popular que pues ya le llenó el buche de piedritas a sus representados y ya no lo quieren tener en esa calidad. Pero que hay otra visión que considera, digamos, la más tradicional a la revocación de mandato como parte de los mecanismos de sanción respecto de el derecho disciplinario administrativo. Por otra parte, puntualizábamos que la revocación de mandato que nosotros nos ocupamos es la primera, es la que tiene que ver con esta consulta a la ciudadanía a ver para que decida si continúa o no continúa una persona en esa representación. Y en ese sentido, también puntualizábamos que la revocación de mandato es un mecanismo de la democracia participativa, no de la deliberativa, porque recordemos, bueno, son los dos parámetros donde nos movemos en este diplomado, ¿no? Pero decíamos que la democracia deliberativa implica que la ciudadanía participa en la toma de la decisión, da información, contribuye, pero no decide. Y sin embargo, en la democracia representa, en la democracia participativa, sí es la ciudadanía la que de manera inmediata y directa toma las decisiones. En ese sentido, digamos que esta figura es hermanita, por decirlo así, del plebiscito, del referendo, de la consulta popular, ¿no? Entonces, para que podamos ir recordando estas distinciones. Bueno, vámonos aquí a la presentación. Déjenme abrirla. Para que podamos continuar con ella. Aquí está. Si están con su cafecito, pues qué mejor. Miren. Vámonos a justo, es que se me cerró, perdón, a la parte donde empieza, en donde nos quedamos. Aquí nos quedamos. Muy bien. Yo decía que la revocación de mandato en el caso mexicano, pues el antecedente más antiguo, decíamos, fue aquel de Antonio López de Santa Anna, 1854, pero que digamos ya en épocas un poquito más recientes, pues 1938 en Yucatán. Y recordarán ustedes que yo hacía esta sugerencia, ¿no? Voltear a ver las instituciones jurídicas y democráticas de Yucatán, ¿no? Esta idea de concederle el voto a la mujer antes que en otras partes del país, de que hubiera las primeras diputadas y regidoras, de que figuras políticas tan interesantes como el Partido Socialista del Sureste, ¿no? Que valen mucho la pena. Híjole, es que mientras yo más leo de Yucatán, más me gusta, me gustan las guayaberas y la trova yucateca clásica se me hace la mejor música mexicana, y qué decir de la comida. Entonces, yo estoy enamorado de Yucatán, pero con independencia de eso, hay este tipo de figuras que son bien interesantes. Y después, bueno, decíamos otras entidades donde esto se asumió, pero que fue declarado inconstitucional. Esto lo veremos un poquito más adelante. Ya también platicábamos cómo a nivel federal se establece en 2019. La verdad es que ustedes recordarán, porque bueno, pues esto realmente es muy reciente, que hubo debates muy interesantes acerca de esta figura, porque por un lado había quien postulaba, ¿no? Hablando ya de México, ya no estamos hablando de lo comparado. Había quien decía, bueno, es que la revocación de mandato no, o sea, ya se eligió
a un gobernante, ya se eligió un representante, ahora que haga bien su chamba. Y si hace mal su chamba, se le va a exigir por medio de los mecanismos de responsabilidad, lo cual incluye, entre otros, por ejemplo, el juicio político. Pero había otras posturas que decían, no, a ver, es que una cosa es generar responsabilidad y otra cosa simplemente es decir, ya no confío en ti o ya, o creo que ya no estás desempeñando de manera óptima y adecuada el encargo que te fue dado. Entonces, a final de cuentas, lo que tenemos es que quedó esta figura. Ahora bien, puntualizábamos también cómo se dio un plazo para que el Congreso de la Unión legislara. Esto, aquí quiero recordar algo que ya vimos cuando platicábamos de plebiscito y de referendo y de consulta popular. La Ley Federal de Revocación de Mandato es una ley federal, no es una ley general. Por lo tanto, no aplica para las entidades. Y a nivel federal, el único cargo actualmente sujeto a revocación es la presidencia de la República. Entonces, se tenía que expedir esa ley, pero el plazo había vencido y no se había expedido. Ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Esto por qué es relevante? Porque el artículo 35 de nuestra Constitución, reformado en 2019, establece, ojo, esto nos tiene que quedar muy claro, como un derecho político electoral, lo cual quiere decir que es un derecho fundamental, siguiendo la teoría de Ferrayoli, como un derecho humano, si lo queremos ver con mayor sencillez, el participar en las revocaciones de mandato es un derecho de la ciudadanía, es un derecho político electoral. Por lo tanto, cuando un OCLE o el INE o el Congreso de la Unión legislan o reglamentan esta figura, tienen que tener muy claro que de lo que se trata es de un derecho político electoral. Es que es un capricho, no, es un derecho político electoral, es una figura ajena a nuestra tradición, es un derecho político electoral, pero es que es un derecho político electoral, punto, se acabó. Así está en México, como un derecho político electoral. Así está. Lo cual quiere decir que cuando hablamos ya de sede judicial, se le aplican las reglas de interpretación que están previstas en la Constitución. Progresividad, irreversibilidad, principio pro persona. Por eso yo he afirmado, ustedes ya me lo oyeron en la clase anterior de consulta popular, que aquí debe existir un principio pro consulta, ¿no? Así como hay un indubio pro reo, indubio pro humanitate, debe haber un indubio pro consulta, o en este caso un indubio pro revocati. ¿Por qué? Porque si no lo aclaro, ustedes van a salir de aquí diciendo, ah, el doctor Vado seguramente es populista, ¿no? Porque ahora todo lo que no nos gusta es populista. No. Porque está consagrado como un derecho político electoral, por lo tanto, como un derecho humano. Y nosotros no podemos hacer una distinción, no debemos hacer una distinción entre los derechos humanos que nos gustan y los que no. ¿De acuerdo? Eso sería hipocresía. Y no podemos ser hipócritas. O estamos a favor de los derechos o no estamos a favor de los derechos. Porque decir, estoy a favor de los que me gustan, pero no de los que no me gustan, entonces no estás a favor de los derechos humanos, estás a favor de tus propios gustos, preferencias o sesgos cognitivos, si queremos utilizar palabras elegantes y rimbombantes, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener muy claro. De la redacción del 35 constitucional, es un derecho político electoral. Porque fíjense, artículo 35 son derechos de la ciudadanía, fracción nona, participar en los procesos de revocación de mandato. Así como es un derecho político electoral votar, como es un derecho político electoral participar en las consultas populares, plebiscitos, referendos, también es un derecho político electoral participar en la revocación de mandato. Digo, si quieren, ahorita lo podemos debatir unos minutos cuando lleguemos a la parte final, pero me parece que no hay mucho margen para dudar de la manera en cómo está establecido. Ahora, a lo mejor la compañera Fabiola o el compañero Oscar, al momento de la parte final de la clase, a lo mejor me van a poder decir, oiga, doctor, pero es que yo creo que esa reforma estuvo mal, a mí me parece que no debería ser visto como un derecho. Ya lo tenemos plasmado como un derecho. Oye, ¿lo podríamos quitar? Pues no estoy tan seguro que se pueda, porque aplica progresividad. ¿Se acuerdan? Progresividad e irreversibilidad. Entonces, pero bueno, simplemente lo digo por si quieren que lo debatamos.
La revocación de mandato. Dice, el que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República se llevará conforme a lo siguiente. Ojo, el que se refiere. Por tanto, ahí les lanzo una pregunta. ¿Puede haber válidamente revocaciones de mandato de otros cargos que no sean presidente de la República, o solo puede haber revocación de mandato del presidente de la República? ¿Presidenta o presidente, desde luego, no? ¿Se podría establecer la revocación de mandato de otros cargos? ¿Quién quiera opinar? Por aquí veo que hay un comentario de compañero, a ver, es que no me aparece todo. Pablo Gómez insistió mucho en que, como también es una obligación, se sancionará a quien no participó, decía Fabiola. Sí, bueno, habría que ver si realmente sea la sanción. Pero, a ver, y digo, o sea, ahorita lo abordamos, no lo estoy haciendo un lado, simplemente que ahorita lo abordamos. ¿Puede haber revocación de mandato para otro cargo? Por ejemplo, ¿se podría establecer revocación de mandato para gubernaturas, diputaciones locales, ayuntamientos, no sé, senadurías? ¿Se podría o no se podría? Porque la Constitución habla expresamente de la de Presidencia de la República. No habla de otras. ¿Se puede o no se puede? Compañero Abel Medina, ¿tú qué opinas? ¿Se puede o no se puede? Abel, te invoco, andas por ahí. ¿Se acuerdan que así inicia la novela de Facundo, la novela nacional de Argentina? Sombra terrible de Facundo, voy a invocarte. Sombra terrible de... ¿Cómo se llama el compañero? Ya se me olvidó. Te voy a invocar. A ver, Alberto Sánchez, Alberto, ¿tú cómo la ves? ¿Tú cómo la béisbol? ¿Se puede o no se puede? Pues creo, buenos días a todas y a todos. Pues creo que en teoría, como un ejercicio de, o si lo pudiéramos a lo mejor hasta visualizar como una parte de rendición de cuentas, igual que, o que la ciudadanía, el derecho que tuviera la ciudadanía, pues creo que debería ser posible. O sea, si alguien elige a, si nosotros elegimos a un representante, pues también deberíamos tener el derecho en su caso de revocarle el mandato. Claramente, pues tendríamos que establecer determinadas reglas para que también no se convierta únicamente pues en cacería de brujas. Pero yo sí consideraría la posibilidad. Entonces, para Alberto sí es posible. ¿Alguien que opine lo contrario? ¿Alguien que diga, no, doctor, es que solamente habla de la presidencia de la República? ¿De dónde se puede sacar que hay otros cargos? Bueno, yo coincido con Alberto, porque fíjense lo que dice. Dice la compañera Matsayani, considero que sí se podría siempre y cuando sea sujeto, dice, a revocación a cargos que fueron puestos de elección. Claro, tiene toda la razón. A ver, tiene toda la razón, y vámonos por partes consiguiendo con Matsayani y con Alberto. Dice la Constitución, el que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República. Entonces, la fracción novena no dice solo presidente de la República, y el párrafo dice el que se refiere. Por lo tanto, puede haber más. Válidamente puede haber más. ¿Por qué el constituyente permanente solo habló expresamente de la revocación de mandato presidencial? Yo supongo que tiene que ver con que esa fue una promesa de campaña del actual presidente de la República y, por lo tanto, del partido en el poder. O sea, esa era la que querían posicionar. Pero me parece que la redacción quedó en la fracción novena claramente abierta. Participar en procesos de revocación de mandato. ¿Cuáles? Los que haya. Que se reguló específicamente en la Constitución el presidencial, esa es otra cosa. Pero no tenemos una prohibición respecto de otros. Ahora, alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, es cierto, no hay prohibición respecto de otros, pero tampoco están regulados. No podemos ir más allá del texto constitucional. Lo cual me obligaría, si me contraargumentaran esto, a hacer un ejercicio de interpretación que quiero hacer con ustedes y vamos a ver si los convenzo o no los convenzo. A ver, creo que ya dejamos claro que este es un derecho político electoral, ¿no? Por lo tanto, los derechos político-electorales solo se pueden limitar frente a la presencia de otro, porque son derechos humanos. Yo aquí no veo esa limitación, no veo una limitación expresa, porque no podríamos decir es que hay una limitación tácita, no, porque estamos hablando de derechos humanos.
Los derechos humanos solamente pueden tener limitaciones expresas respecto de otro derecho humano. Como no la hay, esto me hace concluir a mí que Mazzaiani y Alberto tienen toda la razón, que desde luego puede haber revocaciones de mandato de otros cargos. Pero bueno, vamos a, puntualizado esto, vamos a hablar de la regulación que hay respecto del federal. Presidencia de la República. ¿Quién lo va a convocar? El Instituto Nacional Electoral. A petición de las ciudadanas y ciudadanos. A ver, aquí tenemos que detenernos un momento porque hay dos elementos que son muy importantes. El órgano responsable es el Instituto Nacional Electoral. A diferencia de lo que sucede en la consulta popular, aquí no participa la Corte, ¿no? Porque en la consulta popular, ya lo vimos, la Corte revisa la constitucionalidad y revisa la redacción de la pregunta, ¿se acuerdan? Aquí no, aquí es directamente el Instituto Nacional Electoral, es quien aprueba y ejecuta. Alguien de ustedes me podría decir, oiga doctor, pero a ver, es que creo que esto está mal, porque no se tendría que revisar la constitucionalidad de la revocación, si es válido o no es válido. Bueno, sí, desde luego, o sea, porque se tienen que revisar los requisitos, que se cumplan los requisitos constitucionales, que ahorita lo vamos a ver. Pero si ustedes se fijan, es una revisión meramente formal. A ver, se solicitó por el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que lo podían hacer, en el periodo que debía de ser, respecto al cargo autorizado. Son los tres elementos que tiene que revisar el INE. Y digamos, son elementos objetivos. A ver, ¿se juntaron o no se juntaron el número de firmas? Pues eso es objetivo. ¿Es el cargo que corresponde, que es presidente o es otro? Si es otro, pues no se aprueba. ¿Se solicitó en el plazo que se tenía que solicitar? Si no es así, pues no se aprueba, ¿no? Fíjense qué diferencia con el caso de la consulta popular. Porque en el caso de la consulta popular, el análisis no es solamente procedimental. El análisis es de fondo, ¿no? O sea, ¿es materia consultable o no? Porque se acuerdan ustedes que hay una serie de materias que no son consultables. Por ejemplo, digo, ustedes ya las vieron, pero, no sé, derechos humanos, organización de las Fuerzas Armadas. Ahí se requiere un análisis del fondo. Aquí no, aquí no. Por lo tanto, no es necesario un gran ejercicio de interpretación. Por lo tanto, no es necesario acudir a la Suprema Corte. Tampoco hay otros filtros como pudiera ser la, no sé, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores o el propio funcionario cuya revocación se solicita. Oiga, ¿eso quiere decir que se puede aprobar una revocación de mandato aunque el presidente o la presidenta respecto a la cual se va a hacer no quiera? Sí, claro. De hecho, digamos que ese sería uno de los supuestos políticos, ¿no? O sea, está tan desgastada la relación que queremos que se vaya y él se quiere quedar, ¿no? Es que me opongo. Bueno, pues usted se opone, mangos, dice la Constitución, que es nuestro derecho. Entonces, ¿quién es el encargado? El INE. El INE. Oiga, doctor, ¿y aquí juegan un papel los soples? Pues constitucionalmente no. No. Porque es un caso federal, ¿no? Es la revocación de presidencia de la República. Ahora, eso no quiere decir, ojo, no quiere decir que el INE no le pueda pedir alguna actividad, algún apoyo, algún auxilio a un OPLE. Claro que lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Oye, por favor, no sé, ayúdame con tu personal para tales actividades. Sí, cómo no. Oye, ayúdame a difundir en tus medios de comunicación, en tus páginas, tal situación. Sí, con gusto. O sea, sí pueden pedir apoyo, pero eso es si el INE lo quiere solicitar. ¿Estamos de acuerdo? Porque de entrada es, insisto, una cuestión federal, elección de presidente de la República. De igual manera, en los estados donde hay revocación de mandato, como sucede con los plebiscitos y los referendos, ¿de quién es directamente la responsabilidad? Pues del OPLE, del OPLE. Oiga, pero es que necesitan ayuda. Pueden pedirle ayuda al INE. Pero ojo, una cosa es, te solicito que me ayudes o que me apoyes con algo, y otra cosa es, tienes competencias que desarrollar, o que desplegar, o que desempeñar. Aquí no hay, ¿no? Aquí directamente es el INE. Primer elemento, el órgano es el INE, y solo el INE. Desde luego, las decisiones que toma el INE son revisables ante, pues, este tribunal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Ciudadanas y ciudadanos, punto. Ahorita vemos porcentajes, punto, punto. Ojo. No lo puede solicitar el propio funcionario. No lo puede solicitar el propio funcionario.
No lo puede solicitar un partido político. No lo puede solicitar una minoría o una mayoría legislativa. Son los ciudadanos y las ciudadanas. Punto. Entonces ya sé, me van a levantar la mano y decir, oiga, pero es que el presidente estuvo diciendo que él estaba a favor de la reeducación y que se hiciera. Sí, o sea, esa es una manifestación política, pero las firmas son de ciudadanas y ciudadanos. O sea, lo que quiero decir es esto, no llegó a la oficina de Lorenzo Córdoba o de Edmundo Jacobo un oficio firmado por el presidente de la República donde dijera, quiero iniciar el procedimiento de revocación. No. Y si llegara, no tendría ningún elemento jurídico obligatorio. Tampoco puede ser una petición que formule un partido político o una minoría legislativa. No, tienen que ser la ciudadanía. ¿Es la única forma que hay en el mundo de activar la revocación de mandato? No, desde luego que no. Pero, pues fue la que se decidió en México. Podríamos pensar en otras. Podríamos pensar, por ejemplo, en, pues no sé, que sea una minoría legislativa o que lo active un partido de oposición. Podríamos pensar, por ejemplo, en eso. Pero tal y como está en la Constitución, son los ciudadanos y las ciudadanas. Por eso insisto que el presidente de la República se haya manifestado a favor de estos ejercicios, no quiere decir que por eso el ejercicio se realizó. Porque esas fueron consideraciones de tipo político, pero que no generan una obligatoriedad, un vínculo propiamente jurídico respecto del INE. El número equivalente dice, ciudadanos y ciudadanos, al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores. Pues bueno, pues tenemos que irnos a la lista nominal, sacar el 3% y ese es el número mínimo. Ahora, ok, pero ¿cómo se hace esto? Bueno, pues la ciudadanía se organiza. La ciudadanía lo empieza a promover y la ciudadanía se organiza. Así es como funciona. O sea, este sí es un mecanismo totalmente de abajo hacia arriba. Tal vez de todos los mecanismos que vamos a ver, bueno, que van ustedes a ver en este diplomado, es el que más claramente se activa de abajo hacia arriba. Por lo tanto, implica una organización de la ciudadanía, ¿no? Esto nos puede generar muchas dudas. Por ejemplo, un funcionario o una funcionaria pública pueden firmar a favor de la revocación de mandato. Ahí me parece que sí, porque no han perdido la categoría de persona, ¿no? De ciudadano o ciudadana con derechos. ¿Pueden hacer abiertamente proselitismo y demás? Bueno, ya que se aprobó esto, no. Es claro que, como veremos más adelante, eso lo tiene que hacer el INE. Ahora, no basta ese 3%, sino que se requiere una dispersión para garantizar que sea, digamos, una petición, vamos a decirle así, nacional, ¿no? Que no sea nada más porque, pues, es que en un estado no lo quieren. Pues, es que en la comarca no sé qué, o en la región tal, pues, no lo quieren. Ahí en la Huasteca no lo quieren. Entonces, pues, se juntan todas las firmas en la Huasteca. Pues, que no vayan a Huasteca, ¿no? Ya no comerá cecina, ni escamoles, ni, ¿cómo se llama este tamal gigante de la Huasteca? Zacahuil, ni Zacahuil, ¿no? Bueno, porque no lo quieren en la Huasteca. Pero se requiere un reparto territorial para eso, justamente para garantizar que es una inquietud en buena medida nacional. Entonces dice, siempre y cuando correspondan por lo menos a 17 entidades federativas y que en cada una de ellas sea al menos ese 3%. ¿Por qué 17? Bueno, para garantizar que es un poquito más de la mitad, ¿no? Entonces, no puede ser que todas se juntaron en Nuevo León. No puede ser que toda la ciudadanía que está en contra es de la Ciudad de México o vamos a hablar de regiones de los estados de la península de Yucatán, sino que tiene que haber una dispersión. Eso quiere decir, por ejemplo, que el INE tiene que verificarlo. Cuando se presentan estas firmas, estas solicitudes, estas manifestaciones, pues se tiene que verificar. Primero, y ya lo platicábamos por referencia a la consulta, no voy a repetirlo. Primero, que sean personas que efectivamente se encuentren en la lista nominal, ¿no? Segundo, que se llegue a ese porcentaje que nacionalmente se requiere. Tercero,
que se presente la dispersión en las distintas entidades y que en estas entidades sea el 3%. ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo que tenemos es que es en 19 entidades, pero en una de las entidades o en dos, o sea, ya se contaban los 17, ¿no? El porcentaje no fue del 3%, fue del 1 o del 2%. ¿Y esas manifestaciones son nulas? No, porque ya se reunió el 17%, ¿se digan? O sea, ya se reunió el 3% en 17 entidades. Entonces, hay dos más que no reunieron, la 18 y la 19, que no reunieron el 3%. Pero como ya se reunió el 3% nacional y como ya se reunió el 3% en al menos 17 entidades, pues adelante, se cuentan, ¿no? O sea, digamos que ya son, yo no quisiera decir en exceso, ¿no? Pero ya es en adición a lo que ya se había establecido. A ver. No me deja, tengo que dejar de compartir y volver a proyectar. Vámonos de nuevo. Aquí está. ¿Qué pasó? Ahora no me... ¡Uy! Se me detuvo esto. A ver. ¿Sí me ven? Es que se me congeló aquí. Sí, sí lo vemos. Perdón, me está diciendo que está congelada la imagen. Uf. Pero nosotros ya no vemos la proyección. Y yo ya no los veo a ustedes. Pero aquí estamos. Híjole, no sé qué esté pasando. Pues me votó, pero ya estoy de regreso. Bueno, no creo que pase nada. Vamos aquí. Bueno, decíamos, ya que se ha verificado esto, ya que el INE ha realizado estas actividades de verificación, pues se emitirá la convocatoria. Aquí hay que decir varias cosas. Primera, esas actividades de verificación son muy intensas. Requieren personal dedicado, primero, es dedicado exclusivamente a las labores de verificación, y segunda, debidamente capacitado. Lo cual implica, será evidente para ustedes, meterle dinero, punto. Así de sencillo. Se requiere dinero para contratarles, dinero para capacitarlos, posiblemente para tener un lugar, rentar temporalmente un lugar donde se realice la verificación. O sea, hay que meterle billetito, ¿no? Y hay una limitación, hay dos limitaciones temporales en nuestra revocación de mandato. Dos limitaciones temporales. La primera es que solo se puede solicitar en una ocasión. Y si no se juntaron las firmas, pues ya ni modo, papá. Ya ni modo. Primero. Y dos, esto debe de ser durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Me parece que estas dos limitaciones temporales tienen sentido. O sea, no podríamos estar cada 2 meses procesando solicitudes de revocación. Es que iba muy bien, pero pues ahora ya no nos gusta, ¿no? Imagínense si la revocación se pudiera solicitar en cualquier momento. Pues la verdad es que lo que sucedería es que antes de que tome protesta ya se estaría solicitando la revocación. Ya se entregó la constancia mayoría, ya se calificó la elección, ya Sala Superior ya lo realizó, y les aseguro que al día siguiente ya habría alguien promoviendo la revocación. Oigan, me ha tomado protesta. No, pero es que la gente se equivocó. ¿Cómo votamos por esta persona? Ya andaríamos con eso. Entonces, se requiere una cierta estabilidad. Ok, está bien, es un derecho, pero se requiere una cierta estabilidad, una cierta gobernabilidad, ¿no? Entonces, por eso tiene lógica que sea una sola ocasión. Y me parece que también tiene lógica que sea a la conclusión del tercer año. ¿Por qué? Porque implica que ya se pueda hacer una evaluación del desempeño de la persona en el encargo. Normalmente se hablan de los famosos 100 primeros días, ¿no? Y se dicen
quienes saben más de cuestiones politológicas, que normalmente hay como un periodo de luna de miel, ¿no? Como un periodo de gracia, y que este periodo dura aproximadamente 100 días, ¿no? Entonces, que en los 100 primeros días, pues, se va a haber apoyo y la gente no se va a arrepentir de su voto y demás. Entonces, bueno, digamos que está la luna de miel. Entonces, esto hay que tramitarlo posteriormente, o sea, cuando ya, vamos a decirlo así, el enamoramiento pasó y puede haber una evaluación, digamos, más objetiva del desempeño de la persona. Me parece que es donde esto se empieza a justificar. Pero, insisto, una sola vez. ¿Quién nos puede ayudar a leer esta lámina para que oigamos otra voz? ¿Quién quiera? Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El instituto emitirá a partir de esta fecha los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas. Tercero, se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas federal o locales. Excelente, muchas gracias. A ver, aquí vienen ya reglas procedimentales, ¿no? La ciudadanía puede recabar los apoyos, las firmas, los consentimientos para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el año anterior. O sea, el mes previo a la conclusión del tercer año del periodo, ¿no? Ese es el momento. Tienen un mes. El instituto emitirá a partir de esa fecha formatos y medios para la recopilación de las firmas y los lineamientos para las actividades. A ver, ¿por qué es importante el tema de los formatos? Porque si no, cualquiera podría recabarlo en el formato que se le ocurra y entonces ya no se haría en ese periodo. O sea, si fuera un formato, aquí sí es importante la forma, fíjense, porque si fueran en un formato libre, los famosos escritos de formato libre, se puede estar solicitando en cualquier momento, es más, antes de que ganara la elección, pues por aquello de que gane, mejor vamos a ir recabando firmas una vez. No, entonces, se tiene un periodo de un mes, por lo tanto, es el INE quien tiene que aprobar el formato. Y los apoyos o las firmas solo se podrán recabar en ese formato. Nada más. Porque si se permitiera otro, lo que podría suceder es justamente lo que digo, que se estén recopilando con anterioridad. Desde luego, ese formato, digo, ya no voy a insistir mucho, podría ser para aplicación de teléfonos, pero también a mano. Y para estos efectos, pues, el INE tiene que emitir los lineamientos, la regulación pertinente. No voy a regresar al tema de cómo corren las aplicaciones, porque bueno, eso ya lo abordamos y prácticamente sería exactamente igual. Ahora, es importante observar algo. El que una persona firme o esté a favor de la revocación de mandato y entonces firme el documento, no quiere decir, primero, que vaya a votar a favor de que la persona sea revocada. ¿No? Puede votar a favor de que la persona continúe. Dos, tampoco quiere decir que en automático está a favor de que se vaya ese funcionario. Lo vimos en México, ¿no? Si ustedes recuerdan respecto de la revocación de mandato, vimos que había grupos que pues querían que el presidente continuara, ya estaban recabando firmas, pero también vimos que había grupos que querían que el presidente no continuara y también andaban recabando firmas. O sea, querían cosas distintas, ¿no? Unos querían que se quedara, otros querían que se fuera, pero andaban haciendo lo mismo, recabando firmas. Y las firmas se juntaron y contaron igual. Entonces, tanto quien estaba a favor como quien estaba en contra, su apoyo sirve para lo mismo. Por eso se acumula. O sea, aquí no hay cuando el INE hace el conteo, aquí no hay una separación de, pues estos están a favor de que se vaya el presidente y aquí están las fichas firmadas. Estos otros, la verdad es que han dicho que quieren que se quede, pero que sea la gente la que decida, entonces las ponemos aparte, ¿no? Se ponen todas juntas y se suman. Y esto da lugar, digamos, al resultado que nos va a indicar si procede o no procede. Muy bien. Ok, permíteme un segundo.
Gracias, es que me empezó a pegar con fuerza la alergia. Bueno, decíamos, entonces, igualmente se cuentan, vamos, no hay ahí una separación. Ahora, ¿quiénes van a poder votar? Bueno, pues se siguen las reglas que todas y todos conocemos. Y, en primer lugar, la votación es libre, directa y secreta. O sea, igual que en una elección representativa. Esto quiere decir varias cosas. Por ejemplo, lo de libre. Quiere decir que no puede haber presión para que la ciudadanía vaya a votar en estos ejercicios. O sea, el INE puede invitar, puede informar. A ver, tu casilla, tu mesa de votación va a estar en tal lado. Lo puede hacer. Lo que no puede hacer ninguna autoridad es presionar para que se vaya a votar. No, eso no se puede hacer. Ni tampoco la ciudadanía. No puede haber la amenaza de alguna sanción si no se va a votar porque es libre. Me van a decir que hay una contradicción respecto del voto obligatorio. Bueno, yo no voy a opinar acerca de si el voto deba ser obligatorio o no en México. Sí voy a opinar. A mí me parece que no. Porque abstenerse es también una forma de dar una opinión política. Y porque, particularmente pensando en las elecciones representativas, pues deben ser los partidos los que emocionen y las candidaturas a la gente para que salga a votar, ¿no? Pero libertad quiere decir entonces que no puede haber coacción. No puede haber coacción. Directa. No hay manera de, esto parece una obviedad, es una obviedad, de pedirle a otra persona que vote en nuestro nombre. Y secreta. Esto es bien importante, secreta. A ver, una de las quejas que hay respecto de los procesos que conduce el INE es su costo, ¿no? Es que sale muy caro. A ver, nosotros hemos hecho consultas de otro tipo y nos salen muchas más baratas. Bueno, recuerdo alguna que se ha realizado recientemente. Entonces, tú llegabas al lugar y, oiga, las boletas tienen mecanismos de certeza, de seguridad. No, porque sale muy caro. Ok, bueno, a ver, deme mi papeleta, voy a votar. ¿Dónde está la mampara? Pues, ¿cuál mampara? Sí, para que yo me pueda meter y pueda marcar la boleta sin que nadie me vea. No, pues mire, ahí, usted que va a echarle con mi... Así, tápese, para que no lo vean. No, espérame, no. A ver, no, esto es en serio. Esto es en serio. Imagínense que el INE o un OPLE condujera un proceso de este tipo donde las boletas fueran, pues, en papel bond o papel revolución, que salen más baratas, ¿no? ¿Y quién las imprimió? Pues, hay un cuate, un amigo que tiene un mimeógrafo, nos hizo precio. Imagínense que al momento de llegar a votar, no haya mamparas. No, miren, ¿se acuerdan? Hace poco que salió una fotografía muy famosa de una señora que está haciendo una operación en un cajero y otra atrás la está tapando con un suéter, ¿se acuerdan? Imagínense que así nos dijeran cuando vamos a las elecciones constitucionales. No, pues mire, aquí está el compañero que trae un suéter, mire, él lo va a tapar para que no vean. ¿Se imaginan el escándalo que sería? Sería un escándalo. O sea, esa es la palabra, sería un escándalo. ¿Por qué? Porque hay un principio del voto que es la secrecía. Es la secrecía. Entonces, perdón, la secrecía tiene costos. Primero, porque tenemos que garantizar esa libertad y autenticidad. Entonces, las boletas no pueden ser fácilmente imprimibles o fácilmente falsificables. Segunda, porque la autoridad tiene el mandato constitucional de tutelar la secrecía del voto. Entonces, perdón, hay que gastar en mamparas. Sí, sí hay que hacerlo. Y hay que hacerlas bien para que no se pueda ver. Y hay que hacer bien las boletas para que no se puedan falsificar. ¿Y todo eso tiene costos? Sí, sí tiene costos. ¿Podremos abaratarlos? No sé, a lo mejor algo, pero perdón. Todo eso tiene costos. No nos gusta, quitemos la secrecía del voto y veamos a ver quién quiere ir. ¿No? O sea, si el voto no es secreto, ¿no? Entonces, ¿queremos ahí un mayor ahorro? Ahora, ¿vamos a quitar la secrecía del voto? A mí la verdad es que me parece que nadie con dos dedos de frente, y yo tengo más, nadie con dos dedos de frente se le ocurría el día de hoy proponer que el voto sea público. Y si a alguien se le ocurre proponer eso, pues podemos regresar a platicar lo que hablábamos de la revocación de mandato en tiempos de Santana, ¿no? A ver si eso nos gusta. Entonces, lo que estoy tratando de decir aquí es que la tutela
de estos mandatos constitucionales debe ser realizada por la autoridad. Y esa tutela implica, sí, necesariamente un costo. ¿Podemos abaratar? Sí, sí podemos abaratar, ¿no? Por ejemplo, la urna electrónica, ¿no? Ya platicábamos el caso de un plebiscito que me tocó conducir y yo les decía, pues les ahorramos 4 millones de pesos. O sea, sí puede haber opciones, pero aún esas opciones tienen que garantizar la secrecía. Otro mecanismo, no sé, el voto online. Sí, sí, también se puede, pero también hay que garantizar la secrecía y eso tiene un costo. O sea, eso cuesta, pues, es lo que quiero decir. Por lo tanto, perdón, pero una autoridad electoral seria no podría salir sin mamparas. No podría salir con boletas impresas en papel de Estraza o en papel Revolución, porque sale más barato. No podría salir a no garantizar la secrecía del voto. Y no porque quiera que las cosas salgan más caras, sino porque, perdón, me voy a regresar aquí a la presentación, porque lo dice la propia Constitución. Dice votación libre, directa y secreta. Después nos dice otra cosa, de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal, lo cual implica otra actividad, que es el que el instituto, por medio de los funcionarios y las funcionarias de las mesas receptoras de votación, verifique que las personas estén inscritas en la lista. Esto, en un primer momento, implica una obligación al propio INE. Es más, aquí esta obligación ni siquiera le toca a los SOPLES, aún suponiendo mecanismos de este tipo locales, sino al INE, que es garantizar que la ciudadanía tenga directamente el elemento necesario para votar, o sea, la credencial para votar con fotografía. Por eso las campañas intensas, por eso el ampliar los plazos, por eso el que el INE tenga que hacer un gran esfuerzo, y lo deba de hacer, y seguramente seguirlo fortaleciendo, para garantizar que realmente toda la ciudadanía pueda salir a votar y tenga su credencial. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, que es la verificación que se realiza en ese momento. Por lo tanto, tampoco podemos permitir en este tipo de ejercicios que la gente vote con su licencia de manejo, con su cédula, con la credencial que le dieron, con, no sé, de cuando fueron a marchar o la credencial de un club. No, porque se tiene que acreditar que se encuentren en la lista nominal. Domingo. Miren, voy a comentar algo aquí interesante. En México tenemos muchísimos años, muchísimos, acostumbrados a votar en domingo. ¿Por qué votamos en domingo? Porque es día inhábil. Me parece que la explicación es muy clara. Pero vamos a observar algo que es peculiar. No en todos los países se acostumbra a votar en domingo. Hay países que se acostumbra a votar entre semana, como sucede en Estados Unidos. Y hay países donde se vota entre semana y no es día feriado. De nueva cuenta, el ejemplo es Estados Unidos. En la mayor parte de la Unión Americana se vota entre semana, a veces puede ser más de un día, se vota entre semana y no son días feriados. Por lo tanto, tú tienes que ir a votar y luego ir a trabajar, o ir a trabajar y después ir a votar. Por eso hay estados de la Unión Americana donde, exacto compañero, exacto, sí, estados de la Unión Americana donde las casillas abren muy, 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 muy temprano en la mañana, en la madrugada, 5 o 6 de la mañana, porque la gente tiene que ir a votar primero y después ir a trabajar. Y en Estados Unidos es todavía más complicado porque hay muchas menos casillas que aquí. Entonces son filas más largas. De manera que si tú quieres ir a votar muy, muy tempranito a las 5 de la mañana, probablemente tengas que formar desde las 3 de la mañana para que alcances a votar tempranito. ¿Te fijas? Nosotros estamos acostumbrados a que es día feriado, a que no hay problema, a que más o menos fluye con cierta rapidez, pero hay otros países donde esto no sucede así. Bueno, entonces aquí también la jornada de este tipo de ejercicio se hace en domingo. Y en un domingo muy cercano, muy inmediato, siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria. Aquí está en la emisión, aquí está en esta lámina el tema de la emisión de la convocatoria y después 90 días. Algo rápido, rápido. Oiga, ¿por qué no más tiempo? Porque hay muchas cosas que no se tienen que hacer. A ver, aquí no hay, por ejemplo, precampañas, aquí no hay periodo de registros, aquí no hay nada de eso. Entonces, no es necesario dar tanto tiempo, ¿no? Y en fecha no coincidente con jornada federal o local. ¿Por qué razón? Pues, igual que con la consulta popular, el referendo y el plebiscito, porque no queremos que se nos mezcle con los temas de una elección
ordinario. Validez del proceso. ¿Quién nos puede ayudar a leer la primera lámina? El primer párrafo, por favor. Nada más el primer párrafito. Cuarto, para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de, por lo menos, el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. La revocación de mandato solo procederá por mayoría absoluta. Muchas gracias. A ver, yo platicaba el viernes que normalmente este mecanismo, como todos los mecanismos de democracia participativa, se sujetan a un porcentaje mínimo de participación para que sean válidos. También platicaba que en algunos países, el ejemplo era Venezuela, no solamente se requería un porcentaje mínimo de participación, sino que además el porcentaje de la ciudadanía que quisiera la revocación del funcionario o de la funcionaria fuera mayor que aquel porcentaje de quienes votaron por la permanencia, por elegirlo, ¿no? Bueno, en México solo tenemos el primer requisito, no tenemos el segundo. Entonces, el primer requisito es, para que sea válida la revocación de mandato, se requiere al menos la participación del 40% de las personas que pueden votar, al menos. Dicho de otra manera, si participa menos del 40, el 39, el 15, el 20, como fue el caso en nuestro procedimiento de revocación, votó menos del 40, bastante menos del 40, ¿no? Bueno, si vota menos del 40, aunque hayan votado de manera unánime por la revocación, esta no procede, porque el procedimiento es inválido. En este sentido, inválido quiere decir que no produce efectos jurídicos. Es inválido. Tan, tan se acabó. Oiga, pero es que la mayoría de los que fuimos a votar queremos que se vayan. Oiga, la pluralidad, la totalidad de quienes fuimos a votar queremos que se vaya. Pero somos más los que queremos que se vaya que los que votaron para elegirlo. La regla es muy clara. Al menos el 40% de la lista nominal. Insisto, lista nominal, no padrón. Lista nominal. Al menos el 40%. Por eso el procedimiento que tuvimos este año fue inválido. Fue inválido. ¿Por qué? Porque no votó el 40%. Fue inválido. Ahora, debe ser, nos dice la Constitución, al menos el 40% y desde luego ganar la opción por mayoría absoluta. O sea, frente al empate, no. Ahora, ¿qué pasaría? Voy a dejar de compartir un momento. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no vota el 40%? Vota, digamos, un 38%, algo muy cercano, un 35%. Y gana la opción de queremos que se vaya. Nos queda claro que el resultado es inválido, o sea, no es obligatorio, pues, ¿no? Porque no se juntó el 40%. Pero supongamos que el funcionario diga, ¿saben qué? Pues ya vi que pues hay un porcentaje muy alto que no me quiere, ¿no? Y hay otro porcentaje que a lo mejor le da igual porque no salió a decir que quiere que me quede. Entonces, renuncio, me voy. ¿Lo puede hacer? ¿En automático esa renuncia opera o qué sucede? Porque es muy claro, o sea, si la revocación opera, pues no hay renuncia, o sea, simplemente se te acabó el 20 y te va antes de tiempo y te vas, papá, ¿no? O sea, me parece que por ahí no está el problema. El problema es el siguiente. No se juntó el porcentaje, pero el funcionario o la funcionaria dice, no me quieren, ya me voy, presento mi renuncia. Porque el resultado mayoritario fue, váyase usted. ¿Se puede o no se puede? ¿O qué se hace? ¿O qué sucede? ¿O qué onda? ¿Quién quiere opinar? Adelante, quien quiera. Porque ¿se acuerdan que algo así se dijo en este proceso? Entonces, pues la realidad es que, desde luego, el funcionario puede renunciar, ¿no? O sea, podría presentar su renuncia. Ahora, como es un cargo de elección popular, estamos hablando de presidencia de la República, pero me parece que funcionaría para cualquier otro. Como es un cargo de elección popular, la renuncia no es ipso facto.
sino que se requiere una aprobación de ¿quién? Del Congreso de la Unión. Entonces, podría presentar su renuncia y el Congreso tendría que conocer de esa renuncia. Y el Congreso podría decir, no, no, te quedas. O podría aceptarlo. Pero quiero que nos fijemos cómo ahí entonces no es automático. Es automático en el caso de que la revocación sí opere por el 40%. Pero a ver, si la revocación opera por el 40%, ¿el funcionario está obligado a presentar su renuncia? No, porque no está renunciando. No renunciaron, ¿se fijan? O sea, si la revocación de mandato participa al menos el 40% y gana la opción de que el funcionario o la funcionaria se vaya, no es que, ay, estoy obligado a presentar mi renuncia. No, señor, usted acaba de perder el puesto. Ya, lo acaba de perder. Pero es que ya lo perdió. O sea, en el momento en que el INE declara válida válido el resultado, usted ya lo perdió. Ya lo único que le queda es, mira, aquí está esta cajita, llévese sus cosas. Pero es que tengo que presentar mi renuncia. No, porque la renuncia es un acto unilateral que proviene del funcionario. La revocación es un acto unilateral que viene no del representante, sino de los representados. ¿Se fijan? Entonces, hay que tener cuidado en cómo opera esta figura. Lo platico porque yo recuerdo que parte de la discusión que al menos surgió era, ¿y qué pasa si no quiere aceptar el resultado y no presenta su renuncia? No, pues es que no tiene que presentar su renuncia. Es que ya lo renunciaron, pues, ¿no? Por eso lo quiero dejar con mucha claridad. Me voy a regresar aquí a nuestras láminas. Bien, seguimos. El instituto tendrá en forma directa, o sea, el INE, la organización, desarrollo y cómputo de la votación. Emitirá los resultados, los cuales podrán ser impugnados ante la sala superior. A ver, varias cosas aquí. El INE aprueba, a ver, el INE verifica que se cumplan los requisitos, primer elemento. Segundo, el INE autoriza los formatos para recabar los apoyos o las firmas ciudadanas. El INE aprueba la celebración del procedimiento de revocación. El INE organiza la revocación. El INE realiza el cómputo y declara la validez o no del resultado. O sea, si se llegó al 40% o no. Todo eso lo hace el INE. No lo hace ninguna otra autoridad, ¿no? Es el INE quien lo realiza. Ahora bien, desde luego, como cualquier acto del INE, quien los debe de resolver es directamente cualquier impugnación, el Tribunal Electoral. Ahora, respecto del resultado de la revocación, ¿quién va a conocer? La Sala Superior, ¿no? Tanto que el INE determine que procede o no procede, es Sala Superior. ¿Por qué? Porque es un acto que proviene del Consejo General. A ver, pero aquí tenemos que tener claridad en algunas cosas. Ahí les va otra pregunta. Pero ahora sí, contéstenme, porque si no siento que los estoy arrullando. Ahí les va una pregunta. Supongan que la compañera Rosa Estela Gutiérrez quiere participar en el proceso de revocación de mandato, ¿no? Vale. Y entonces, ya se convocó y viene la revocación y todo. Entonces, quiere participar, pero resulta que perdió su credencial o ya no está vigente. Tiene que sacar su credencial de nuevo, ¿no? Entonces va a hacer el trámite al INE. Y en el módulo le dicen, oiga, ¿sabe qué? Pues sí, le permitimos el trámite y todo, pero mire, por los tiempos de producción, de verificación y demás, no va a tener su credencial en tiempo o no va a estar en la lista nominada. Por lo tanto, no va a poder votar en la revocación. Entonces ella quiere interponer un JDC, un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Y supongamos que la compañera Rosa Estela viva en Morelos. Bueno, más fácil, te pregunto, ¿de qué estado estás, compañera? Ahorita en el Estado de México. ¿En dónde, perdón? Ahorita en el Estado de México. Perfecto, Estado de México. Entonces ella interpone su JDC. ¿Quién lo va a resolver? ¿Sala Superior o Sala Toluca? Sala Regional, dice Oscar. Pero ¿por qué, Oscar? ¿Por qué no es Sala Superior quien debe de conocer de las impugnaciones con materia de la revocación de mandato? Y este es un tema vinculado con la revocación de mandato. Oscar tiene razón, ¿eh? O sea, le estoy haciendo aquí al abogado del diablo, pero Oscar tiene razón. ¿Por qué?
Porque Sala Superior va a conocer, esta es una regla general de competencia, Sala Superior conoce las decisiones del Consejo General, no de las decisiones de un módulo, ¿no? Entonces, lo que es, lo, en este caso, claro, dice Daniel, porque es un tema de credencial del elector. Claro, ¿quién? Pues la sala regional competente, que en el caso de Rosa Estela, en este caso sería la sala Toluca. Oiga, pero usted nos dijo que sala superior. Ok, vamos a regresarnos a la lámina para que nos quede claro. Lo que conoce sala superior es de los actos del Consejo General, por ejemplo, la convocatoria, ¿no? Pero también, y es lo que dice aquí expresamente la Constitución, de los resultados de los procesos de revocación, o sea, el resultado que será impugnado ante sala superior. Además tiene mucha lógica, ¿no? Ni modo que de este asunto conociera pues una sala, la sala Ciudad de México, la sala Toluca o la sala Jalapa. La sala superior del tribunal realizará el cómputo final del proceso de revocación y resolverá las impugnaciones y emitirá la declaratoria de revocación en su caso. ¿Por qué sala superior? Bueno, me parece que el origen de esta disposición está en el propio mecanismo de elección presidencial. ¿Quién hace la declaratoria de validez de la elección presidencial y entrega la constancia? Sala Superior. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que esa es la que no entrega el INE? Por eso, no sé, si pensamos en las fotos de los últimos presidentes de la República, de 1996 para acá, quien les entrega, quien sale en la foto entregando de su constancia de mayoría, es el presidente o la presidenta de Sala Superior. No ha sido José Woldenberg, no ha sido el doctor Ugalde, no ha sido Lorenzo Córdoba. Ay, es que hubo impugnaciones porque no las querían entregar. No, no, es que por mandato constitucional, esa es una competencia de Sala Superior. Pero para los otros cargos no. Pero para el cargo de presidencia de la República, sí. Entonces, por eso es Sala Superior también quien resuelve las impugnaciones y emite la declaratoria de revocación. O señala que no se alcanzó la votación y que entonces no es válida. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como para fines de promoción o propaganda relacionado con los procesos de revocación. Ay, esto nos ha costado trabajo, ¿verdad? Esto nos ha costado trabajo. Miren. A ver. La revocación de mandato se ha querido construir, como sucedió con la consulta popular, como un mecanismo que no permita la presión sobre el electorado de parte de las instancias públicas, ¿no? Por lo tanto, el deber de neutralidad que deben observar los funcionarios, las funcionarias públicas y las dependencias en las consultas populares, en los plebiscitos y en la revocación, es exactamente igual que el que tienen que tener en una elección. No le corresponde a las autoridades en el proceso de revocación de mandato andar opinando del mismo, sugerir que se opere la revocación o que no opere la revocación, plantear que la ciudadanía vote en uno o en otro sentido, respaldar que el funcionario o la funcionaria continúe en el ejercicio o más bien respaldar, digamos, la postura contraria. No les compete, no les corresponde, porque lo dice la Constitución, lo acabamos de leer. La verdad es que aunque no lo dijera este artículo, el 35, de todos modos no podrían, porque lo establece el artículo 134. El artículo 134 constitucional establece las reglas para el ejercicio del presupuesto público y las reglas para la propaganda gubernamental. Prohíbe la promoción personalizada. Y por propaganda gubernamental solo vamos a entender la difusión de los programas, logros o acciones de gobierno. Eso es lo que pueden hacer. Y ya sabemos que además se suspenden procesos electorales y demás. Eso ahorita lo vamos a ver, pero todavía no entramos. Entonces, no podría, a pesar de que esta disposición no existiera, existiendo el 134, entonces queda muy claro que no puede usarse recursos públicos para promover la propaganda, promover la revocación o promover que se vote a favor o en contra. Porque esa no es propaganda gubernamental. Y los recursos públicos dedicados a difusión solo se pueden usar para propaganda gubernamental. Punto, se acabó. Oiga, doctor, ¿no le parece excesivo? No. Oiga, pero es que ¿qué tal si interpretamos mis polainas? No se puede buscar interpretar la Constitución de manera que se le permita a las autoridades violar la Constitución. No se puede interpretar, no se debe interpretar la Constitución de manera que se violenten los principios del voto, como el voto libre,
que ya lo expliqué. Entonces, esto exige a las autoridades un absoluto deber de neutralidad. Me van a decir, oiga, doctor, pero en este proceso pues, hubo varias veces que sala, que el INE y luego Sala Superior tuvieron que poner un SAT, un coscorroncito. Sí. Y yo creo, porque hay que pensar de buena fe, no con ingenuidad, pero sí de buena fe. Yo creo que muchas veces lo que sucedió es que al ser este un mecanismo tan nuevo, tan reciente, del que no teníamos memoria, porque insisto, el último fue en 1854, no vive nadie que lo haya experimentado. Creo que a veces las autoridades o las personas funcionarias públicas se equivocaron. Y quiero pensar que se hayan equivocado de buena fe. Por lo mismo, creo que eso ya no nos debe de pasar en un siguiente ejercicio. Porque ya quedó clara la interpretación hecha por los tribunales, particularmente el nuestro, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, de estas disposiciones. Se han ido sentando precedentes, se han ido resolviendo asuntos, ya hay sentencias. Ya no puedes decir, pues es que yo creo que era opinable. Ya no vas a poder decir, pues me parece que era interpretable. ¿Mm? Ya hay una interpretación que es una interpretación o vinculativa o que te guía con mucha claridad para no meter las patas. Por lo tanto, mientras la Constitución diga lo que dice hoy, ya nos debe de quedar muy claro que las autoridades no deben violar la imparcialidad. No deben violar la imparcialidad. Y deben obrar de manera neutra. Lo digo respecto de las que querían la revocación y respecto de las que también no lo querían. O sea, la regla es la misma para todos, para todas las autoridades. Por eso me parece que es una regla justa. Miren, porque es una regla equitativa, es una regla que invita a la neutralidad. Miren, vamos a analizarla un momento. Dice, queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de las firmas, así como para los fines de promoción o propaganda. ¿A quién? A todas las autoridades que tengan uso de recursos públicos, o sea, a todas las autoridades. Fíjense que no dice a las que quieren la revocación, no dice a las que no quieren la revocación, no dice a las del partido de enfrente, no dice a las del partido del funcionario o funcionaria cuya revocación se pida, no, es una regla pareja, ¿no? Es una regla de justicia, de equidad. Me parece que es una regla, digo, salvo que podamos debatirlo, con mucho gusto lo haríamos, es una regla racional, es una regla pareja, es una regla que tiene sentido. El instituto y los OPLES, según corresponda, promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. Aquí hay varias cosas que observar. Yo les decía hace un momento que en la revocación federal, quien hace la difusión es el INE y puede pedir algún apoyo a los OPLES. Y entonces alguien de aquí me puede decir, oiga, pues aquí mencionan a los OPLES, entonces ellos sí pueden. A ver, a mí me parece que hacer una interpretación de esta disposición se debe de entender que los OPLES pueden, de manera inmediata y directa, en dos supuestos. Una, cuando les pide apoyo el INE para una revocación federal. O dos, de manera inmediata y directa, cuando se trate de una revocación local o municipal. Ahí me parece que no había ninguna duda. Promoverán la participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de estos mecanismos. La única instancia. A ver, esto es bien importante. Eso quiere decir que, no sé, el municipio de Chingahuapan, Puebla, no puede subir un tuit a su cuenta diciendo vota en la revocación de mandato. No. Pero es que no está orientando el voto, no está diciendo que a favor o en contra. No, a ver, regresémonos un momento a la disposición. La disposición, me parece, salvo mejor comentario, es muy clara. Dice, serán la única instancia a cargo de la difusión de la revocación. Punto. Ninguna otra. Entonces, el municipio de Chingahuapan, Puebla, no puede subir ese tuit. Oiga, doctor, pero es que no está rompiendo la equidad. Porque simplemente está diciendo que participen. A ver, güey, es muy claro. Serán la única instancia, ninguna otra. Por más que quieran aparecer neutrales, justas, equitativas. Miren, hasta lo pusieron en gris para que no digan que va con ningún color. No se puede. Pero ojo. Esto quiere decir también
que las organizaciones empresariales y demás tienen que ser muy cuidadosas. Porque esta limitación es muy clara. Será la única instancia a cargo de la difusión de la revocación. O sea, esta disposición, me parece, la tenemos que leer dirigida a los poderes políticos, pero también a otro tipo de poderes. Las iglesias, tampoco. Tampoco. Oiga, doctor, ¿no le parece excesivo? A mí me parece que es el sentido de la disposición. Y además me parece que está bien. O sea, además de que me parece que es el sentido que se desprende la disposición, digamos que éticamente yo estoy a favor de esa disposición. Porque fíjense lo que dice. Ninguna otra persona física o moral, eso dice, ninguna otra persona física o moral, no dice, fíjense, no dice ningún otro ente de gobierno, no dice ningún otro partido, no dice ninguna otra persona física o moral de derecho público, no, dice ninguna otra persona física o moral, o sea, no importa si sea una empresa, no importa si es un sindicato, no importa si es un órgano de gobierno, cualquier persona física o moral, sea a título propio por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas. Se acabó. O sea, ¿quién promueve? El INE o los OPRES, según el caso. Punto, se acabó. No se vayan a despertar, por favor, a las 3 de la mañana del domingo. Pero ¿qué tal si? No. Por más neutral que quiera parecer. Yo recuerdo algunas expresiones de funcionarias y funcionarios públicos en este proceso de revocación que vivimos, quejándose. Oigan, pues es que yo no puedo ni siquiera promover que vayan a votar. Sí, tiene usted razón, entendió muy bien la disposición. No, no puede hacerlo. Pero es que eso está mal. A ver, yo no sé si está bien o está mal. Yo lo que sé es que eso es lo que dice la Constitución. Ahora, ya he dicho que a mí me parece correcto, pero mi opinión no importa. Vamos. Mientras la Constitución diga esto, el funcionario o la funcionaria debe ser leal a la Constitución, debe respetar lo que dice la Constitución y, por lo tanto, abstenerse de la promoción. Pero ojo, insisto, no solo el funcionariado público, sino también los factores reales de poder. Esta disposición, ¡ay, cómo generó problemas! Quien nos lo pueda leer, por favor. Esta lámina completa, quien la pueda leer. Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro entre los tres órdenes de gobierno solo podrán difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. Bueno, ya lo vimos. Esto dice la Constitución. Esto es transcripción de la Constitución. Dice lo mismo que se está, bueno, casi lo mismo con una excepción que voy a comentar ahorita, que se tiene que cumplir cuando es revocas, cuando es proceso de elección. Entonces, tenemos que desgranar esto. Primero, fíjense, ¿desde cuándo se debe suspender la difusión de propaganda gubernamental? O sea, el periodo de suspensión. Desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada. Es en ese momento. O sea, durante la convocatoria hasta la conclusión de la jornada. No desde que se empiezan a juntar firmas, sino desde la convocatoria. No desde que se empezó a discutir, sino desde la convocatoria, ¿no? Hasta que termine la jornada. Ahora, pregunta, ¿qué autoridad debe de suspender la difusión de su propaganda? ¿Todas las autoridades o solo la autoridad cuya revocación se solicitó? Voy a dejar de compartir porque les quiero. ¿Qué autoridad debe suspender la difusión de propaganda? ¿Todas las autoridades o solo la autoridad cuya revocación se solicitó? ¿Quieren que les ponga la lámina para que lo analicen y por ahí busquemos una respuesta? Sí, pues. Adelante, Marisela. Ah, ¿qué? Adelante.
Pues, entonces, bueno, conforme a la ley serían todas las autoridades, ¿no? Todas las autoridades, nos dice Marisela. Muy bien. ¿Alguien más? Yo coincido con Marisela, bueno, y el tribunal también, que es lo más importante. Todas las autoridades, porque fíjense lo que dice. Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la convocatoria hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión de los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. Todas las autoridades, es todas. Oiga, doctor, entonces, el municipio de Champotón, sí, también. Oiga, el gobierno del estado de Nuevo León, sí, también. Oiga, la dirección de tránsito del municipio de Mazatlán, que quería hacer una, también. Oiga, ¿no le parece excesivo? Podemos discutirlo. A ver, creo que tiene mucho sentido, me parece, que tiene mucho sentido que la autoridad cuya revocación se ha solicitado no pueda tener sus mensajes de propaganda gubernamental durante ese periodo. Porque sería tanto como pedir el voto, ¿no? Me parece. Pero, ¿ustedes qué opinan de que se tenga que suspender la propaganda de todas las autoridades? A ver, ya nos quedó claro que eso es lo que dice la Constitución. Tenemos que ser fieles y leales al mandato constitucional, entonces todas tienen que suspenderlo. Me parece que eso está claro. Pero, ¿qué les parece? ¿Adecuado, excesivo? ¿Creen que sí podría tener un efecto? ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes la dejarían así o la limitarían solamente a la autoridad que cuya revocación se solicitó? ¿Qué piensan? Yo considero que está bien que sean todas, porque si se le diera chance al resto de autoridades a emitir publicidad, podría ser un sesgo en la población al hacer creer que cierta autoridad es mejor que la que quieren para que se vaya, y creo que por eso es pertinente, para mantener el escenario de neutralidad, que todas se encuentren en las mismas condiciones. Y yo trataría de ilustrar lo que Marisela nos comenta para ver si a mí me quedó muy claro. Piensen que no se suspendiera por todas, ¿no? Sino solamente aquella cuya revocación sea solicitada. Entonces, una autoridad sacara, porque nosotros sí cumplimos, te anunciamos tal cosa. Porque nosotros sí cumplimos, o sea, la frase, porque nosotros sí cumplimos, implica que hay alguien que no cumple, ¿no? O sea, ok. Pero ¿quién más? Miren, aquí tengo algunos comentarios en el chat. Vamos a ver. Es adecuado, dice Carlos Iván, porque podría influir de manera positiva o negativa. Muy bien, ¿quién más? Alguien que a lo mejor nos quiera contraargumentar. Es que esto generó muchas dudas, ¿eh? Y hablo de dudas de buena fe. A mí me pasaba que me empezaban a preguntar, oye, Vado, es que esto se puede, no se puede. No, pues es que se suspende. Pero es que yo no tengo nada que ver con el presidente de la República. Es que las disposiciones todas se suspenden. Todas las actividades de propaganda gubernamental se suspenden. De cualquier orden de gobierno, de cualquier instancia de gobierno. Oiga, también de los órganos constitucionales autónomos, sí también. Todas se suspenden, todas. Hay quien lo ha considerado excesivo. Porque dicen, bueno, pues es que, ¿en qué puede influir lo que haga el municipio de lo que quiera difundir el municipio de Batopilas respecto de la presidencia de la República? Y la verdad es que, insisto, creo que lo podemos debatir. Pero Marisela tiene un punto interesante, es que pues, sí podría haber una influencia, ¿no? Y yo lo traté de ilustrar con este ejemplo, ¿no? Nosotros sí te cumplimos tal cosa. O algo así como, a diferencia de nosotros sí. Entonces, creo que el constituyente decidió cortar por lo sano y establecer una regla que es, me parece, más fácil. Adelante, Fabiola, te escuchamos. Gracias por participar. Sí, además, por ejemplo, un municipio podría tener, pues, obviamente, una tendencia a una afinidad política, un vínculo político cercano incluso con la figura del presidente, ¿no? Y pudiera, influir a favor de su participación. Y, bueno, ¿qué sucedió, no? Que lo tergiversaron y dijeron que era la ratificación, que sí querían que continuara el presidente y entonces era necesario que se presentaran para ratificar porque querían que continuara. Y yo creo que así como en una elección federal se suspenden las propagandas gubernamentales, salvo algunas que son necesarias, estrictamente necesarias y bajo tres rubros, pues lo lógico sería que si en la elección
pues también sería en la revocación, ¿no? Igualdad de condiciones para elegirlo como para revocarlo. Y creo que yo no lo podría decir mejor que como lo expresaste. Pero además lo que tú dices nos sirve de puente para la siguiente parte de la disposición. Fíjense lo que dice, que es lo que nos adelanta la compañera Fabiola. Los poderes públicos, dependencias y demás, solo podrán difundir campañas de información relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil. Entonces, ¿qué constitucionalmente, qué campañas están permitidas? Bueno, la de la promoción de la revocación, aquí está, ¿no? Está antes, la de la promoción de la revocación, pero solo la que hacen las autoridades electorales según su competencia, solo esa, porque ya vimos que las demás son inconstitucionales. Entonces, la promoción de la participación, la relativa a servicios educativos, de salud o las necesarias a la protección civil, son las mismas que a nivel que se permiten a nivel constitucional para las elecciones ordinarias. Con una salvedad, hay un pequeño cambio. ¿Cuál es? Hay un pequeño cambio. ¿Cuál es? Quien me lo diga se gana que le invite a cenar unos tacos en un puesto sabroso. Que antes lo que decía era, quien la identifique, le autorizo a hablarme de tú, pero pues ya dejo que todo el mundo me hable de tú. Entonces mejor unos tacos. Yo los escojo, ¿eh? ¿Cuál? A ver, aquí tenemos a alguien que dice, Carlos Iván, Protección Civil, caliente, caliente, pero ¿en qué sentido, Carlos? ¿En qué sentido? Porque Protección Civil también aplica en nosotros, ¿eh? Pero ahí hay una postilla, ¿cuál es? Bueno, se las voy a decir. Yo creo que podemos decir que Carlos se ganó los tacos, estuvo muy cerca. El artículo 41 constitucional dice Protección Civil en casos de desastre. En casos de desastre. ¿Ok? Aquí no dice eso. Aquí dice protección civil. Desastre, sí, exactamente, o emergencia. Aquí no lo dice. Dice protección civil, no dicen casos de desastre o emergencia. Esa es la única diferencia. Pero fuera de eso, es exactamente lo mismo. Ahora, ahí les va otro problema práctico. Oigan, usted nos está haciendo muchas preguntas. Pues sí, es que es una clase práctica, ¿no? Esto tiene que ser práctico. A ver, cuando vienen las elecciones de la democracia representativa, las constitucionales, pues, comunes, y están estas prohibiciones de lo que no se puede difundir desde que inicia campañas hasta que concluye la jornada, una autoridad que tiene duda acerca de si puede difundir o no una propaganda gubernamental, porque están las excepciones, esa autoridad que duda que puede hacer. Lo primero es, evidentemente, ¿no? O sea, sacar la propaganda y aventársela a lo borras y a puro valor mexicano a ver si no la sanciona, ¿no? Pero digamos, una autoridad prudente que puede hacer. ¿Qué puede hacer? Consultar al INE, ¿no? ¿Se acuerdan que se consulta al INE? Hay un procedimiento para consulta donde se manda toda la información, está regulado en acuerdos y previsto incluso ya en la Ley General de Comunicación Social, ley que fue declarada inconstitucional, pero no esta parte, no por esta parte, sino por otro tema. Entonces se puede hacer una consulta. ¿Aquí se puede hacer lo mismo? Yo creo que sí. Porque además el INE tiene facultades en materia de radio y televisión. Entonces, pensemos en un procedimiento de revocación de mandato. Y pensemos que la compañera Fabiola, ¿eres abogada, perdón? ¿No? Bueno, entonces permíteme suponer que seas comunicóloga. Vamos al ejemplo comunicóloga. Entonces pensemos que Fabiola sea comunicóloga y es la directora de comunicación del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, ¿no? Entonces llega el ayuntamiento y dice, oye, queremos sacar esta difusión. Y entonces Fabiola les dice, no se puede porque estamos en revocación de mandato. Y entonces el presidente municipal le dice a Fabiola, mira Fabiola, nosotros te contratamos para que nos digas cómo sí, no cómo no, así que encuentra la manera. Fabiola, entonces me parece, haciendo una analogía que creo que es válida, podría decir, bueno, vamos a preguntarle al INE, no a la Junta Local Ejecutiva, no a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, no a la Junta General, sino al Consejo General. Y entonces, haciendo un símil de lo que sucede con las elecciones representativas, Fabiola, me parece, podría hacer eso. Y entonces, hacer una consulta directamente al INE.
A ver, INE, queremos hacer esta difusión de esta campaña que tiene que ver con, no sé, cuestiones de salud. Voy a poner un ejemplo. Entonces, se hará la consulta, el Consejo General del INE resolverá, tiene que ser el Consejo General, ¿eh? No es la Junta Local, no es el Consejo Local, es el Consejo General. Resolverá, y entonces ya le resolverán a Fabiola, y entonces ella ya podrá llegar con el ayuntamiento. Miren, nos dijeron que sí, o miren, nos dijeron que no. Y que ahí nos salga donde lo hagamos, porque nos cae la voladora y nos llega una sanción. ¿Ok? Entonces, me parece que sí se puede hacer la consulta. Y yo diría, creo que lo óptimo, lo adecuado, lo correcto, lo que demuestra, fuera de toda duda, la buena fe y la lealtad constitucional de una autoridad, es que haga la consulta. Es que haga la consulta. Miren, eso lo he platicado en otras clases, lo voy a platicar aquí. A mí no me preocupan las autoridades que preguntan. Me preocupan las que hacen las cosas sin preguntar. Porque cuando trabajas en un órgano electoral, y estoy seguro que aquí tenemos varios compañeros, varias compañeras que trabajan en ellos, muchas veces te llegan a preguntar las autoridades, oiga, ¿esto se puede o no se puede? ¿Y esto cómo le hago? Qué bueno que pregunten. Porque una autoridad que pregunta lo que te está demostrando es que quiere hacer las cosas bien, que quiere cumplir con el derecho, que quiere ser respetuosa de los tiempos, que, vamos, que quiere obrar con lealtad constitucional. A mí las que me preocupan son las autoridades que se avientan a lo borras y que entonces sacan las cosas y después cuando las regañan, ay, es que yo no sabía, es que ¿por qué no preguntas? Puedes preguntar. Es que los tribunales no resuelven consultas, claro, los tribunales no resuelven consultas. Pero los órganos administrativos electorales sí, pregúntale a ellos. Ay, pues es que yo pensé, pues no ande pensando, no ande pensando. Pregúntale a la autoridad y ya la autoridad le va a responder. Y si no le gusta a usted la respuesta que le dio la autoridad, en el ejemplo que platicamos con Fabiola, este municipio, si la respuesta del Consejo General del INE es que no, y no le gusta al ayuntamiento, no hay ningún problema, impugnen. Para eso están los tribunales, impugnen. Y ya serán, en definitiva, los tribunales, la sala correspondiente, en este caso, evidentemente, sea sala superior, quien resuelva, quítese el problema. Por eso digo, me preocupan las que no preguntan, no las que sí preguntan. Bueno, vamos bien de tiempo, pero a lo mejor le meto un poquito de velocidad. Bueno, esto ya lo vimos. El Congreso emitirá una ley reglamentaria. Ahí estuvo el problema. ¿Se acuerdan que, a ver, esta fue una reforma de 2019, pero como aquí plasmábamos, había un tiempo para expedir esa ley reglamentaria? Esto se venció el 17 de junio de 2020. Llegamos a esa fecha y no había ley reglamentaria. No había ley reglamentaria y esto generó un problema. ¿Por qué? Porque como yo he tratado de dejar claro aquí, no sé si lo haya conseguido, espero, pero no lo sé. Aquí estamos hablando no nada más de un mecanismo de democracia participativa, sino también estamos hablando de un derecho político electoral de la ciudadanía. Para que este mecanismo operara, ergo, para que la ciudadanía pudiera ejercer válidamente su derecho, se necesitaba la ley reglamentaria. Y empezamos a llegar a los tiempos constitucionalmente previstos, que aquí están, estos tiempos constitucionalmente previstos, los que están en el numeral 2, y no teníamos ley reglamentaria. Eso provocó que se presentaran una serie de juicios ante sala superior por una omisión. A ver, ¿qué es una omisión? Tengo además el libro clásico de las omisiones. Creo que lo pongo. No lo tengo. ¿Qué es una omisión constitucional? Bueno, o una omisión legislativa. Es cuando el legislador debe expedir una ley secundaria y no lo ha hecho. O sea, cuando hay un mandato de que expida una ley secundaria y no lo ha hecho. O cuando, para ejercer un derecho, se requiere esa ley secundaria y no la ha expedido. En este caso, se reunían los dos requisitos. Primero, existía un plazo fijado por el constituyente permanente que no se había respetado. 17 de julio de 2020, no se había respetado. Y el plazo se había vencido. Ese era el primer requisito. Ya con eso procedía. Pero había un agravante, porque estamos hablando de un derecho político electoral para cuyo ejercicio se requería la ley. Entonces, había una omisión legislativa doblemente grave. El legislador había sido omiso en respetar el mandato del constituyente permanente, pero también había sido omiso en legislar de manera que se tutelara
el derecho político electoral de la ciudadanía, que insisto, es a final de cuentas un derecho humano. Este asunto llega a sala superior, es sala superior quien debe conocer, quien tiene competencia para conocer de omisiones legislativas, y sala superior determina, sí, existe una omisión, existe una omisión. Y además le dice al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, porque es una ley, proviene de ambos. Tienes un plazo muy corto para legislar, porque se está venciendo el plazo para que la ciudadanía pueda pedir la revocación, y no la puede pedir si no hay ley. Así que te me pones ahorita a hacer la ley porque urge. Alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, eso está muy de su vida. ¿Cómo que un tribunal le va a decir a un órgano legislativo que legisle? ¿No le parece que es impropio? ¿No le parece que es inadecuado? Toda vez que legislar, me podrían decir, es un acto esencialmente político, en tanto a qué se debe de legislar, como el contenido específico de la legislación y como la oportunidad de legislar o no. Y yo diría, claro, hacer leyes es un acto político. Claro, tal vez es un acto político que lo hace un órgano político, ¿no? Digo, ya de entrada. Claro, legislar es, en principio, un acto que queda sujeto al criterio de oportunidad, de contenido y demás del órgano legislativo. En principio. Pero aquí ese derecho ya no lo tienen. O sea, ese poder decir, no, ahorita no es adecuado. No, no nos hemos puesto de acuerdo. No, ahí después. Esa razón que pueden esgrimir en muchos otros supuestos, aquí ya no lo pueden hacer. Porque hay un mandato del constituyente permanente, que es un órgano superior, desde luego, al legislador ordinario, que les dijo, a ver, chavos, que además eran los mismos, ¿eh? Además era la misma legislatura. Tienes que legislar para tal fecha. Entonces, ahí hay un mandato que tiene que cumplir el legislador. Una, dos, porque se requiere para el ejercicio de un derecho. Entonces, aquí sí, esa expectativa que puede tener el legislador de que no me van a venir a presionar para hacer ley, aquí sí esa expectativa se pierde, porque sí lo vamos a ir a presionar para que haga la ley. Oiga, pero pues es rudeza innecesaria. No es rudeza innecesaria. La rudeza innecesaria es de quien debiendo legislar, no legisla. Y entonces limita la posibilidad del ejercicio de un derecho. La rudeza innecesaria no está en el tribunal, está en el omiso. Oiga, pero ¿a poco la sala les va a decir cómo hacer la ley? No, no. Esto es importante. Cuando hay un procedimiento, un proceso por omisión legislativa, un juicio por omisión legislativa, el efecto buscado es que el tribunal, en este caso sala superior, decrete la existencia de la omisión y obligue a que sea cubierta. Pero no puede el tribunal decir, y la ley la tienes que hacer así, así, así. Es más, mira, ya te mando aquí el proyecto para que tú no te esfuerces. Ya nomás, bótalo a favor. No. Lo que dice sala superior es legisla. ¿Cómo? Como tengas que legislar. Entonces, a lo mejor me levanta la mano la compañera Jazmín o el compañero Alejandro. Oiga, doctor, pero pues, y si hacen la ley y la hacen mal, bueno, pues eso ya será objeto de otra impugnación, ¿no? Por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad. Pero por lo pronto, tienen que hacer la ley. Dicho de otra manera, la Ley Federal de Revocación de Mandato se hizo no por voluntad del legislador, sino por voluntad del tribunal. Ahora, los contenidos son de la exclusiva responsabilidad del legislador. Lo ideal es que no hubiéramos llegado a ese punto. Lo ideal es que el Congreso de la Unión hubiera expedido la ley. Pero no sucedió así. Y al no haber sucedido así, entonces, pues, se vuelve necesario tomar en cuenta estos elementos. Bueno. Me regreso a la presentación. Nos hemos quedado atrás. En caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República o la presidencia, asumirá provisionalmente, la titularidad del Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluya el periodo constitucional. Entonces, eso quiere decir que la revocación, si se gana y si participa al menos el 40%, tiene por efecto que quien estaba en la presidencia se vaya, pero no que se convoque a una nueva elección, no. O sea, dicho de otra manera, sirve para quitar al representante que ya no nos gusta, pero no sirve para poner al representante que nos gusta, ¿no?
Ese se tendrá que esperar a que se concluya el periodo. Esto también lo comento porque y había gente que pensaba, ah, entonces se convocarían nuevas elecciones, ¿no? Entonces, ¿cómo para qué? Para que ya no esté quien está, pero no se convoca en automático a una nueva elección. Bueno, los requisitos para ser presidente de la República me parece que son necesarios. Para esto ya lo vimos, estos son detallitos de la ley, pero ya vimos la parte más importante. Me quiero ir a un punto. Perdón, Daniel, adelante. Ya me lo llegamos a las preguntas, pero si quieres una vez. Sí, doctor, fíjese que cuando comenta aquí respecto de que se materialice la revocación de mandato, es decir, que gane el hecho de que se desee que ya no continúen en el cargo los servidores públicos que sean susceptibles de ese proceso, me nace una duda, porque usted dice que no necesariamente se convocará elecciones. En el caso de la presidencia de la República o del Ejecutivo local, se establecen ahí unas figuras, ¿no? En tanto haya una ausencia o vacante respecto del cargo, ¿no? Y hasta cierto punto me parece que después del tercer año nombran a provisionales, ¿no? ¿Es en ese sentido el hecho de que no se convoque a elecciones? Doctor, es como la pregunta. Exactamente, así como lo estás diciendo. Entra de manera provisional quien presida el Congreso de la Unión por un periodo de 30 días, o hasta 30 días más bien, para que el Congreso elija a la persona que concluya el periodo. Así, exactamente así, es la misma regla, efectivamente, Daniel. Gracias, gracias. Tenemos algunos ejemplos internacionales, ¿no? El de Venezuela, que se le llamó de referendo ratificatorio. La mayoría, aquí ganó la mayoría y además no hubo un porcentaje mayoritario, digamos, en contra, ¿no? Este es el ejemplo, digamos, que tenemos en Venezuela. Evo Morales, también tenemos otro en Bolivia, donde, bueno, pues también ganó y permaneció en el encargo. El de Venezuela fue en 2004, este fue en 2008 en Bolivia. En Ecuador, pues tenemos algunos casos, ¿no? Donde por presiones populares ha habido destituciones, no propiamente revocaciones. Abdalá Bucaram, ustedes se acuerdan, creo que todavía vive, ¿no? Que era famoso porque siendo candidato cantaba en sus eventos y sacó un disco y demás, ¿no? Imagínense que aquí Luis Miguel se lanzara de presidente. Bueno, yo creo que con esto podemos concluir esta parte y solamente recordar, antes de pasar hacia las preguntas y respuestas, recordar que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta antes de 2009, había declarado inconstitucionales las revocaciones de mandato locales. Lo había hecho porque había considerado que eran mecanismos que tenían que ver con el derecho, con la responsabilidad del funcionariado público, y que la responsabilidad oficial solo se podía establecer mediante los procedimientos previstos en la Constitución. Actualmente, digamos, ese obviamente ya no sería el criterio de la Corte, porque la revocación de mandato actualmente ya no se ve como esta figura, sino se ve como un mecanismo de democracia participativa. Bien. Preguntas, comentarios, experiencias, quien quiera empezar. Estamos acabando con buen tiempo para que haya comentarios. ¿Quién quiere empezar? A ver, a lo mejor algunas preguntas detonantes. ¿Qué pensamos de la revocación de mandato? ¿Le vemos sentido? ¿No le vemos? ¿Qué pensamos de, le podemos llamar ratificación o no? ¿Deberíamos permitir que los partidos se posicionaran? ¿Deberíamos ser más abiertos en esto o está bien así restrictivo? ¿Qué pensamos? ¿Habría que quitarla? No sé. ¿Qué pensamos? A nivel local, por ejemplo, nos falta, tenemos ahí que meterle. Adelante, Juan Ignacio. Sí, muchas gracias. Yo considero que no podemos
de nombrarla como ratificación. O sea, no, creo que los efectos son completamente distintos y que no debería ser de esa manera, porque llamarle una ratificación pudiera despertar las suspicacias de querer ampliar el periodo para el que fue designada una persona, de meter esas tentaciones que me parecen que son innecesarias. Debe ser un mecanismo excepcional y como algo que pasa en el derecho penal, pues como una medida de última ratio nada más, no como algo que deba ser como una costumbre, parece, por la historia que se ha desarrollado en este país. Entonces, Ok, gracias Juan Ignacio. Muy bien, ¿quién más? ¿Debería poder pedirla los funcionarios públicos, los partidos, una minoría legislativa? ¿Está bien que solo sea la ciudadanía? ¿A nivel local hay que establecerla? ¿Valdría la pena? Si es así, ¿para qué cargos? ¿Y qué tal esto de ampliarla para los cargos legislativos? Y entonces, bueno, pues ahí que entra en automático la persona suplente. ¿Qué ven? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? Daniel nos dice, la ratificación es una consecuencia tácita. Yo pienso lo mismo, Daniel. A mí no me preocupa tanto, a mí, que de repente le llamen ratificación. Y con esto no estoy desautorizando para nada la opinión que nos ha dado Juan Ignacio. Porque, a ver, ¿cuál es el efecto? ¿Revocar o ratificar? Por eso me parece que también porque hay quien dice, es que revocación parece que es obligatorio sacarlo. Y entonces llamemos de ratificación. No, porque si le llamamos ratificación se debe entender que se tiene que quedar. Yo creo que el efecto es ese, revocar o ratificar. Antes de darles la palabra a Juan Ignacio y a Ulises, quisiera recordar una anécdota, una referencia literaria. Seguramente ustedes recuerdan a don Luis Espota, ¿no? El gran novelista político de México. Y en su serie, La costumbre del poder, él habla de plebiscito revocatorio. En ese país inventado, que no es otro sino México, a la mitad del periodo los presidentes se sometían a un plebiscito ratificatorio, que no era sino una revocación de mandato. Juan Ignacio y luego Daniel, adelante. Sí, nada más para comentar, profundizar mi punto. A mí me parece que la consecuencia natural de este ejercicio es mantener o no mantenerle la confianza al funcionario. En ese sentido, creo que no buscarle otro tipo de situaciones va más allá de la propia descripción que nos da la ley de revocación de mandato respecto de esta figura. Entonces, pero mantener la confianza no es ratificar y quitar la confianza no es revocar. No, porque bueno, a mí me parece que ratificar, incluso si vemos en el 116, te sujetas a un proceso de evaluación. Sucede con las magistraturas a nivel local, o sea, te dice, a ver, las magistraturas a nivel local, preferentemente entre quienes hayan desempeñado el cargo. Entonces, un magistrado se somete a una evaluación, o magistrada se somete a una evaluación y se determina si se le ratifica o no para otro periodo. No sucede para la presidencia de la República. Por eso yo sí separo estos dos significados. Ok, muchas gracias. Daniel, adelante, por favor. Y yo un poquito con lo que dice Juan Ignacio, en el sentido de que la idea de la revocación de mandato nace en sentido negativo como tal, es decir, hay un proceso previo que es cuando eligen a la o el servidor público y con el paso del tiempo se supondría puede ir perdiendo confianza por su actuar quizás no adecuado. Y quizás lo que nos pasó aquí en México fue que, obviamente, el proceso de revocación de mandato en el momento que aconteció, creo que nadie en su sano juicio deseábamos que el presidente de la República, pues bueno, se le revocara el mandato, ¿no? Quizá por eso creo que al menos se pudo, en México se pudo confundir o se pudo, en este caso, debatir respecto de que si estamos hablando de una revocación o de una ratificación. Pero la esencia del proceso es, en un contexto de que ya no hay confianza o de que un grupo de población tiene cierto conflicto con el sujeto a escrutinio. Pues entonces, creo yo que el nombre como tal de revocación de mandato es adecuado en tanto nazca de aquellas expresiones que deseen pues, que este sujeto en el cargo pues, pueda someterse a escrutinio. Gracias, Daniel. Yo creo que estos planteamientos nos han surgido en buena medida porque es el primer ejercicio que tenemos.
insisto, después desde 1854, ¿no? Que además es un mal antecedente por la manera en la que se ejecutó, que ya lo hemos platicado aquí. Entonces, me parece que es difícil pensar que a la primera nos va a salir muy bien. Digo, hay chiripazos, pero normalmente no es así. Entonces, creo que todos estos elementos se tuvieron que ir afinando. Primero en la factura de la ley, que como ya dije, pues tuvo que ser producto de una sentencia del tribunal, ¿no? Porque había sido omiso el legislador. Y segundo, en la ejecución misma del procedimiento que nos ha obligado a pues, ir viendo que pues, hay que irle haciendo ajustitos, ¿no? Lo cual me parece que es normal y natural. Tercera, porque creo que si algo se ha aprendido en este procedimiento fue que se requiere la autocontención de los actores políticos, ¿no? O sea, que ni los funcionarios, las funcionarias públicas deben andarse metiendo, pero también que los grupos, digamos, empresariales o pues tampoco se deban de meter, ¿no? Que este es un tema que se tiene, donde se tiene que respetar mucho las facultades, como en todos, pero en este en particular, ¿no? Las facultades y competencias de las autoridades que son las únicas que pueden realizar la promoción. Bueno, no sé si hubiera algún otro comentario hasta aquí. No siendo así, yo les agradezco mucho. Adelante, Juan Ignacio, sí, por favor. Me quedé pensando en un ejercicio didáctico para separar esto de la ratificación. Yo sigo insistiendo en mi punto. ¿Qué pasaría si la Constitución dijera que en aras de una profesionalización del titular del Ejecutivo se le sometiera a un primer proceso de evaluación? Y entonces ahí sí viniera este ejercicio. ¿Se le mantiene la confianza, se le ratifica o no? Y en caso de que no se, de que se le, de que se dijera, bueno, sí se le, no se le revoca y se le mantiene la confianza, entonces ahora sí se mantiene, se puede entender una ratificación y ya no habría elecciones presidenciales para un nuevo periodo. Creo yo que así podría funcionar didácticamente esta separación de conceptos o de ideas, ¿no? Pero bueno, es mi percepción muy particular, ¿no? Sí, creo que ahí quedaría muy claro. En ese sentido sí quedaría muy claro. Fabiola, adelante, por favor. Sí, yo opino igual que Juan Ignacio, que no podemos confundir, sobre todo porque es considero que son dos términos, uno en negativo y otro en positivo. Por ejemplo, la ratificación, me parece que en Jalisco, es un mecanismo, no sé si todavía está vigente, pero recuerdo que existía o existe, tendría que consultar, pero es un mecanismo donde el mismo servidor público rinde cuentas hacia la ciudadanía que lo eligió y decide ser evaluado por la ciudadanía. ¿Quién lo solicita? El mismo servidor público que ha sido elegido mediante voto popular, cosa contraria con la revocación, que es quien lo eligió, quien impulsa, ¿no? Este mecanismo, y aquí en la ratificación es lo contrario, por eso yo digo que no se puede confundir lo positivo con lo negativo, porque son dos cosas distintas, dos polos opuestos para mí. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Adelante, Daniel. Pero inclusive no sé si peque de ignorancia, pero inclusive en el tema de reelección, en el caso de los ayuntamientos o del diputados locales, federales, pues inclusive ahí, cuando hablamos del término de reelección, pues no estamos determinando con ello que van a votar otra vez por esta persona. Es decir, sino atiende, en mi caso, como decir, el tema de revocación de mandato, pues atiende más bien a una posibilidad de, sin que ello te condicione o te lleve o te sugiera a que se vote en caso de la revocación a votar por que se vaya. Igual el tema de la reelección tampoco te condiciona, que el tema de que un servidor público de elección popular que está actualmente en un cargo y que se vuelva a inscribir o se vuelva a registrar para ser candidato por ese mismo cargo, también sugiera que tienes que votar por él. Es decir, son figuras, ambas, que pudiésemos no confundir y ni que pensar porque el hecho de que se denominen como tal es hacer eso, o porque no se denomina como tal, no hacerlo, ¿no? Es un tema de concepto, pero creo que sí está, hay una clara diferencia. Pero creo, como lo dije hace un momento, que en el caso de 2018, del tema de 2019 con el proceso que tuvimos, creo que se polarizó en esa idea porque creo el presidente tiene una alta consideración positiva en la sociedad y por eso me parece que jugaron con el término, ¿no? Pero
pero creo que fue en especial circunstancia por las condiciones de nuestro país. Pues veremos si se nos presenta un nuevo ejercicio de este tipo, ¿no? Ya en este sexenio no, pero sí en el siguiente. Pues les agradezco mucho, les deseo que sigan avanzando muy bien en este diplomado y que tengan muy buena tarde. Gracias, doctora. Gracias, buena tarde a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.